de pronto por ahí después surge alguno que le gustaría aprender eso. Hoy me enteré que hay una chiquilina chica acá que está estudiando saxofón. Hace poco acá vino el padre con ella a ver si yo enseñaba. Yo le dije que no. Si yo en el saxofón era autodidacta y bueno, en su momento irresponsablemente le enseñé a él y a varios más, a todos los de la banda, le enseñé instrumentos que yo no sé tocar. Este, bueno, hicimos una banda como se pudo. Pero para. Bueno, ahí hay una foto. En realidad ahora no me animo a hacerlo de vuelta. No, y le recomendé en San José, que sería lo más accesible, más fácil para ir desde acá que a Montevideo. Y me enteré que está yendo, no sé a cuál de los músicos. En San José hay por lo menos tres buenos saxofonistas, dos de ellos ya están jubilados y otro que está en actividad, Héctor Ríos, que es un moreno que toca en la banda, toca el clarinete, pero toca el saxofón en la banda de Montevideo. Tiene muy buena formación, y si no, Ariel Valiente, que fue maestro acá en Libertad, ya está jubilado, muy buen músico también, y si no, Luis López, yo le hablé de eso. No me enteré después de lo que había pasado hoy, supe por Graciela que esa niña está estudiando saxofón, o que iba a ir a estudiar, está estudiando solfeo acá para llevar eso adelantado. Ojalá que haya otros que tengan esa inclinación, ¿no? Por ese o por otros instrumentos. A veces es bravo para empezar a conseguir un instrumento. En aquella época, bueno, se dio la circunstancia de que la comisión de la escuela hizo una campaña, se consiguió un instrumento, hicimos beneficios, donaron instrumentos, tuvimos un lote de instrumentos. Algunos de los muchachos se compraron un instrumento propio, pero otros eran de la escuela. Eso es la experiencia de esa banda, la UTU, ¿no? Sí, sí. En aquellos tiempos era prohibitivo comprarse un instrumento. Yo, por ejemplo, empecé a estudiar acordeón a piano en la Academia Libertad Mantir y mi viejo nunca me pudo comprar un acordeón a piano. Le vine a comprar ahora después que me jubilé. Y por ejemplo, eso, ¿viste? Y bueno, hoy es todo más accesible. Claro, hay que tener la voluntad de estudiar también. Esa es la otra parte, ¿viste? Y nosotros, ya te digo, ¿no? La experiencia de la banda, eso fue fundamental, la banda, la orquesta. Fue un momento que acá en Libertad, por ejemplo, todo el mundo estudiaba música, ¿no? No habían otras cosas como hay ahora, ahora que tenemos computadoras, jueguitos, Fortnite y todas esas cosas raras que hay ahora, que yo no la entiendo. Pero antes, acá yo le decía hoy a Graciela, en los tiempos nuestros, o íbamos a estudiar a Libertad Mantero, o otros iban a estudiar a Blanquita Cantizani, a estudiar el piano. Y otros estudiaban baile español, la chiquilina. Y bueno, pero de esa han quedado gente que nos gusta la música, que seguimos en eso, ¿viste? Que retomamos el camino, ¿no? Porque nosotros, ya te digo, nosotros, gracias a Alberto, y te lo voy a decir acá públicamente, gracias a Alberto que tuvo la paciencia de recibirnos de vuelta. Gumer estaba tocando, pero por ejemplo Toto Sellanes no estaba tocando y yo tampoco. Volvimos, nos compramos el instrumento, hablamos con él. Sí, cómo no, se vengan. Entonces él y la señora que nos hace un cafecito en el recreo, ¿viste? Y volvimos a tomar ese camino y bueno, estamos locos de la vida, ¿viste? Que podemos hacer algo que nos gusta, ¿viste? Y qué lindo compartirlo con los niños. Por supuesto, eso es la gratificación más grande que tenemos. Yo oír a los chiquilines, por ejemplo, cuando Alberto hablaba de la demostración del alto y el Toto le tocaba la musiquita del Chavo. Y dice, ¡ah, la del Chavo! Y después Gumber con la Pantera Rosa y enseguida todo. Y bueno, cuando tocábamos el Gallo Azul cantaban todo, que está divino. Y bueno, eso es lo que nos llevamos nosotros.